bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a trabajar con este tipo de cajas. Es una caja de acrílico en forma de corazón que traía unos dulces. Este tipo de acrílico es muy liso, muy transparente y muy frágil. Cualquier golpe enseguida se quiebra. Por eso es que lo vamos a reforzar trabajándolo con porcelana. La idea es que esta caja nos sirva para presentar unos bombones, para presentar unos dulces o como un alhajero. ¿Por qué no? Lo primero que yo tengo que hacer es pasar cola vinílica por toda la superficie. En el caso de la base, voy a pasar cola vinílica hasta esta altura. Esta lengüeta que tengo aquí, no. La parte de abajo no me preocupa, no la voy a trabajar. Aplico cola vinílica, dejo secar. Es una superficie muy lisa, la cola vinílica al momento de secar va a querer abrirse formando lagunas. Esto es normal, no se asusten. Una vez que eso esté seco, le dan una segunda mano y ahí van a ver que van a lograr que todo quede opaco. De esta forma me aseguro que la porcelana quede bien agarrada a esta superficie. Vamos a estirar masa de color rojo. Elegí el color rojo porque me gusta y porque me parece que queda muy bien con un corazón. Voy a trabajar en la tapa. Lo que voy a hacer es aplicar nuevamente cola vinílica. Aplico ahí, estiro, que cubra bien todo, principalmente los laterales donde quiero que quede bien agarrada la porcelana. Muy bien. Y vamos a cubrir como si se tratara de forrar una torta o un pastel. Que vaya tomando la forma, tratando de que no queden burbujas de aire atrapadas. Voy a ir llevando hacia adentro todo el excedente. Bien. Y el mismo borde me va a ayudar a cortar todo esto que sobra. Voy a dejar estos excedentes durante un rato. Una vez que empiece a secar, ahí puedo cortar y emprolijar mejor. Guardamos la masa sobrante para que no se seque y voy a darle textura a esto. Para eso voy a usar un cepillo de los que habitualmente usamos para lavar la ropa, cerdas bien duras, y voy a comenzar a texturar. Thank you.
Vamos a los bordes. Durante este proceso con el golpeteo se le llega a formar una burbuja de aire como sucedió ahí, vamos a tener que liberar ese aire. Un orificio y presiono. Y el aire se va saliendo. Tengo todo texturado. Lo que vamos a hacer ahora es con una esteca vamos a empezar a marcar unas líneas. Paralelas. Bien, que lleguen bien a los bordes. Una vez que tengo ahí, aquí hay una burbujita. Una vez que estoy, vamos a cruzar. De esta forma. Este trabajo lo habíamos hecho en el alajero cuando reciclamos una lata. Si no lo vieron, revisen el canal. Por favor, no se pierdan los otros videos. Bien, vamos a dejar orear un poco y vamos a trabajar con la parte inferior. Bueno, lo que voy a hacer es que en los cruces necesito generar arruguitas. De esta forma vamos logrando el efecto de un capitoné, un acolchadito. ¿Sí? De esta forma. Todo donde tengo ángulos, siempre arruguitas. Una vez que terminamos con la textura, lo que voy a hacer es en cada cruce colocar un poquito de cola vinílica. Es solo una gotita. Sí, de esta forma. Y ahí voy a comenzar a pegar unas
perlitas, en este caso plateadas. Las voy a ir hundiendo en la masa. Asegurándome de que queden agarraditas. Bien, voy a terminar de colocar en todos los cruces y volvemos. Vamos a trabajar en la base de nuestro envase. Habíamos puesto cola vinílica solo hasta la marca. Lo que voy a hacer es volver a pasar un poco de cola vinílica para que me asegure bien la masa. Bien, vamos con masa roja estirada a prolijar una punta y tengo que arrancar en la parte de atrás. Ahí, calculando siempre que llegue hasta esa pestaña que tiene el envase. Ahí voy a ir pegando toda la vuelta. Lo que sobra, cortamos. Vamos hacia abajo . Aquí hay un excedente, vamos a retirarlo . Bien, dijimos que abajo no me interesa forrar, quiero que quede a la vista lo que tengo en la caja. Así voy a ir emprolijando todo. Estas marcas salen muy rápidamente, así que no va a haber problema con dejar prolijito el fondo. Vamos a retirar un poco todo esto. Y a texturar.
Bien. En este sector se subió. Por arriba de un arca, vamos a retirar eso. No quiero que suba. Aquí también se subió. Aquí. Y ahí andamos. Bueno. Vengo con frasco, la parte de la tapa. Tengo que hacerlas calzar, coincidir, sin necesariamente cerrarlo, pero sí que coincida, porque necesito continuar estas marcas. Entonces, ahí donde venía esto, aquí, acá, tengo la continuación marcada. En este sector lo más probable es que no tenga ningún cruce que me pida colocar piedritas. No hay ningún problema. Vamos a dejar secar un poquito, así podemos terminar de decorar nuestra tapa. Para terminar de decorar nuestra tapa, vamos a hacer un ramo de rosas aquí arriba. Vamos a comenzar con porcelana verde para hacer las hojas. Simplemente bolitas, puntita, presiono y tengo que marcar una nervadura central y algunas nervaduras en los laterales. Vamos a darle un poco de movimiento, apenas. En general prefiero que estas hojas queden más bien planas. Vamos a hacer una más, presionamos, nervaduras en los laterales, y una más. Muy bien. Para pegar estas hojas vamos a usar un poco de cola vinílica y las vamos a centrar. Vamos a guardar la masa que sobró para que no se seque. Y acomodamos nuestras hojas.
bien pegaditas ahí. Para las rosas voy a utilizar otro tipo de masa. Esto aquí se conoce como masa eva o foamy moldeable. Voy a tomar una porción de masa, una bolita. Voy a separar una bolita más pequeña y voy a presionar. Enrosco. De esta forma tengo el centro de la flor. Lo que me quedó debajo, presiono principalmente en el borde. Envuelvo. Afino. Presiono el borde. No necesito que quede súper redondo. Los pétalos no son tan prolijos. Voy a donde tengo la unión, es donde yo tengo que superponer el siguiente pétalo. A esa altura le doy un poco de movimiento, de gracia, y cierro. Presiono, superpongo, movimiento y repito. Ahí vamos. Movimiento. Y vamos con uno más. Ya con este pétalo, nuestra flor creció lo suficiente. Llegué ahí, corto lo que sobra. Y nuestra flor la voy a pegar en este sector. La voy a ayudar con una esteca para presionar. La porcelana está fresca, hay cola vinílica. Eso es lo que va a hacer que esta masa, que es un poco más elástica, quede agarrada. Voy a hacer dos flores más para completar. Bolita, separo y presiono. Bien finito el borde. Enrosco sobre sí mismo y preparo el pétalo de abajo. Donde tengo el cruce final, ahí superpongo, envuelvo y le voy dando movimiento. Afino, presiono, afino bien el borde y donde tengo el cruce subo, envuelvo y le doy forma al pétalo. Afino, presiono, subo, y de esta forma voy generando mi flor. Aquí vamos a darle movimiento. Y a nuestro último pétalo, bien finito los bordes. Vamos a colocarlo a esta altura. Y movimiento. Corto el excedente. Voy a hacer la tercera. Afino. Preparo el pétalo. Enrosco. Preparo el pétalo.
y en el cruce superpongo y tengo el pimpollo. Ahí estamos. Un pétalo más y ahí, siempre donde el pétalo anterior se unió, se cerró, ahí superpongo un pétalo nuevo. Aquí. Vamos a darle movimiento a este pétalo. Uno más. De este lado. Movimiento. Creo que con esto ya alcanza. Me voy a asegurar de que esto tenga cola vinílica. Vamos a pegar esta aquí. Y esta aquí. Esta masa al secar queda muy flexible, queda como una goma, y la tapa es lo que nosotros más vamos a manipular al abrir y cerrar nuestra caja. Entonces estas flores prefiero que sean de este material para que no se lastimen con el toqueteo, con los golpes. Me parece que van a durar mucho más estas flores en este material. Bien, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Un trabajo rápido, sencillo, vistoso. Realmente hacemos lucir nuestra caja y le damos fortaleza a este acrílico tan finito. Los espero en la próxima. Recuerden suscribirse, recuerden activar la campanita y por sobre todo dejar un comentario. Si les gustó, si no les gustó. ¿Qué quieren ver en otro video? ¿Qué necesitan ver en algún otro video? Háganse dueños de este espacio, porque este canal es de ustedes. Sin más, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.